Sean todos bienvenidos a Silent Hill. Hola, ¿qué tal? Voy a jugar un poquito de Silent Hill solamente para comprobar un pequeño glitch que tiene este videojuego y del cual yo no sabía nada. Pero sería muy interesante. Así que, Cheryl. Así que, pues lo voy a comprobar porque estaba pensando hacer un pequeño top, no sé si solamente de 5 o de 10, de los videojuegos de PlayStation 1, de PlayStation X. Glitches que son un poquito raros y que no conocíamos, no muchos. Y me encontré con este, entonces lo tengo que comprobar para ver si funciona o si utilizaron algún tipo de cheats, ¿no? Como, ¿cómo se llama ese? Game Shark y esas cosas que te hacen hacer trucos que el juego no permite. Y Cheryl? ¿Es eso Cheryl? vamos a ver si funciona. Aquí el chiste que tienen que encontrar a Cheryl es un pequeño glitch en el cual Where are you burlas, going? bueno, no burlas, Hey, wait. Stop. sino que te pasas un poquito de las restricciones que tiene el videojuego, de cómo está programado y te deja acceder a una zona que se supone que no tienes que acceder. Y es aquí. Pero ojo, será que siga. Aquí, mira. El videojuego te hace ir hacia adelante. Porque pues no te deja, ¿no? Aquí el truco, supuestamente, es ir poniendo Select. Para que te puedas saltar este cachito de acá. Ahí va, ahí va. Creo que ya pasamos. Creo que sí, a ver. Ahí está. En este momento acabamos de pasar una zona que se supone que no tendríamos que pasar y ya somos libres. Ahora vamos a buscar a Cheryl por la calle Bachman. Vamos a seguir por acá caminando, vamos a correr un poquito. Así que hemos comprobado que sí, efectivamente sí es un glitch y que no utiliza cheats ni trucos externos para que esto funcione. Si esto funciona bien, tendríamos que encontrar a la pequeña Cheryl. Aquí estás, niña malcriada. Vámonos para la casa. Listo, hemos encontrado a Cheryl. Nos está esperando aquí porque supuestamente tendríamos que venir de la otra dirección, pero como nos hemos saltado un poquito la forma en la cual está programada el videojuego, pues aquí se queda la niña esperando como alma en pena, ¿verdad? Y parece que es un fantasma porque la puedo atravesar. Obviamente porque no tiene nada programado ella, así que pues es como si fuera una imagen más, un render que no tiene ningún valor en esta zona. Y bueno, hemos comprobado que sí funciona este glitch. Así que ya he sumado uno a la lista, que apenas voy uno. Pero espero pronto encontrar algo más y sumando la lista para hacer un pequeño top
y pues conozcan estos pequeños glitch. Ahora lo que voy a hacer es comprobar si afecta al videojuego, si lo hace entrar en algún tipo de bucle. Voy a regresar y voy a seguir como supuestamente tendría que haber seguido este videojuego. A ver si las cosas se remedian o si ya valió todo el videojuego, ya no se puede hacer nada más. Pero creo que por acá no vine, así que ya la estoy regando. Por aquí no era. ¿Dónde estás, Cheryl? Ah, acá estás. ¿Dónde demonios era, niña? ¿De dónde vengo? Ah, de aquí. Aquí era. Creo que sí. Tengo que encontrar por aquí un automóvil, que eso me da la pista de que, ajá, de que por acá venía yo. Vamos a ver qué estoy haciendo. Oh, ya me voy a perder, ¿eh? Acá está el auto. Tengo que venir por aquí hasta que encuentre la calle. Aquí era la calle. Ok, ya me dio aquí que será mejor que la siga. Y ya me ha sacado del glitch. Entonces, supuestamente, esto tiene que funcionar. Ok, sí, está bien, no afecta al videojuego. Esto sigue adelante. ¡Alcánzala, Harry! Ok, ya entró. A mí cómo me encantaba esta toma de cámara cuando hacía este efecto. Mira, qué bonito se ve. Muy cinematográfico. Bueno, es mejor que nada, dice. Aquí Harry. Espero que esto esté grabando a 60 frames para que se vea pues un poco bien. What's going on here? Oh, demonios! No! 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 Dice Harry! ¡Dios, mundo cruel! Bueno chicos, hasta aquí dejamos este pequeño video. Espero que os haya gustado y espero pronto hacer especial. Aunque tardaré un poquito en hacerlo. ¡Chao!